Acerete de Puerto Real. Hace ya mucho tiempo que nos viene rondando la idea. De que el tema tan olvidado, ¿no?, como fue la cuestión y tan mal, digamos, planteado, porque la transición así lo exigió, por distintas fuerzas políticas y sindicales, por la gente que, familiares de las personas afectadas en el tema de la guerra civil, hemos estado dándole muchas veces vuelta a la cabeza y hemos discutido mucho en el sindicato, hemos estado razonando mucho en el sindicato. Y siempre nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasaba con, no ya con el problema de la guerra civil, el análisis en su de general del mismo, sino qué pasaba con, por ejemplo, en Puerto Real, que no hubo guerra, que solamente hubo represión, con tantas personas que teníamos de oídas que habían sido vilmente asesinados, ¿no?, fusilados, maltratados, que teníamos de oídas también, que eran cientos de personas, de familias. Y bueno, tomamos la decisión de investigar al ayuntamiento, porque también teníamos, nos rondaba la idea de que queríamos escribir un libro sobre nuestro pueblo. Y como siempre los libros que leíamos de nuestro pueblo era El Callejón del Arco, Las Macetas del Callejón del Arco y Los Azulejos del Callejón del Arco. Claro, a eso de alguna forma nos dolía porque Puerto Real tiene una historia muy rica, social, políticamente. Una gente combativa, buceando un poco la historia en textos de compañeros anarquistas como Anselmo Lorenzo, ya leíamos que en el primer Congreso Obrero que se celebra en España en 1870, y hablo del primer Congreso Obrero, donde ya se consolidó la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no?, que se fundó en 1866 en Londres, donde por primera vez el movimiento obrero, de una forma unitaria, sin partidos políticos, se organiza internacionalmente, es un caso único. Y nos encontramos como hay una sección de trabajadores de este pueblo. Era de los poquitos en Andalucía, no sé, 10, 15 sindicatos, uno era de Puerto Real. Es decir, que ya los salineros, en aquella época, campesinos, en aquella época, ya estaban organizados. Claro, luego, como sabéis, pues todo el proceso de la Primera República, los conceptos del federalismo, el pismargarialismo, los cantones, se habla de Fermín Salvosea, el casondeo y los mamarrazos que se ha hablado de ese hombre. Entonces nos dijimos, bueno, yo creo que era momento de escribir algo, ¿no?, algo que sustanciara la historia real de nuestro pueblo, de la vida cotidiana, de la gente que sufre, de la gente que produce, de la gente que aporta a la puta vida algo, ¿no? Y ahí, tres compañeros, David, Paquito, Molín, se meten a investigar en los archivos del ayuntamiento, y otros compañeros también, más puntualmente, pero ellos tres son los que han estado más tiempo, durante bastantes meses. Y bueno, fueron recopilando datos, y nos vino la idea de que era necesario, pues, escribir, no sé, merece la pena escribir un libro, ¿no? Pero buceando desde los cantones, que la idea nuestra era, bueno, pues de 1860 y pico, 68, la Setembrina, ¿no?, la Revolución en Cádiz, las milicias de la libertad, ¿no?, eso suena, ¿no?, suena lindo, ¿no? Claro, qué papel jugó Puerto Real, qué papel jugó aquí en la comarca. Y después de todo ese proceso, la propia guerra civil, su contexto, el porqué de esa guerra, la represión, por qué la represión y por qué tanto y tantos familiares de esas personas asesinadas, brutalmente asesinadas, pues ni siquiera o no lo sabían o no se lo comunicaban o no lo transmitían, ¿no?
Y a veces hablando con algún compañero, pues después de mucha confianza, así, pues mira, yo, mi padre fue de CNT porque resulta que, ¿no? Y coño, y tú me dices ahora que tu padre es de la CNT. Entonces se te cruzan un poquito los cables y le dice uno un borderío. Porque no se entiende. Incluso cuando uno investigaba a compañeras de la organización, militantes, hemos ido a ver a los hijos, a las familias, mira, para visitarlo, para... No visitarlo, es decir, todo lo contrario, ¿no? Más o menos te ponían pega y traba. Y uno decía, bueno, pero si el mayor orgullo que puede tener una persona es que por el que dio la vida estas personas. O sea, eso es. O sea, la sensibilidad, ¿no? El orgullo de que tu padre, tu abuelo fuera rebelde, ¿no? Se levantara contra la opresión, contra la injusticia. Bueno, entonces eso nos picó un poquito la cabeza. Y yo, hay que hacerle un homenaje a esas personas. Y hay que intentar por todos los medios hacerlo extensivo a todos, sin distinción de ideas, de aquella época, en la que la CNT pues, tiene que poner, bueno, se le ocurrió el tema de una placa y el de una conferencia para apoyar un poco que lo particular que ocurra en el pueblo tiene un porqué, ¿eh? A nivel no solamente nacional, sino internacional, ¿no? La guerra tiene un porqué, ¿no? Y que por qué se habla poco de la guerra, porque la guerra española no interesa, porque ha sido una guerra romántica en cierto sentido, porque ha sido tal vez el único país del mundo que tuvo capacidad el movimiento obrero para crear, para transformar y para funcionar al margen de un Estado. De manera que esos procesos revolucionarios auténticos de que se da en la propia guerra civil no interesa que suene ni llegue al oído de nadie. La guerra civil tiene que ser unas batallas particulares que al fin y al cabo para las personas que estudien, pues le hablarán de la batalla del Ebro, del mamoneo del Guadalquivir, no sé cuánto del Guadiana. Pero no se le explica a los procesos colectivistas, las transformaciones, etcétera, etcétera, que luego el compañero José Luis hablará. ¿Y qué es lo que realmente ellos le tienen miedo y le temen, ¿no? El que la gente tome en conciencia rebeldía y conocimiento y a través de eso entienda que su vida está para mejorar la vida, para transformarla y por lo tanto para rebelarse, luchar y ponerse como gato boca arriba ante un sistema que nos oprime. Entonces, bueno, ya dentro de esta situación dijimos, bueno, aquí hay dos aspectos importantes. Lo primero es que también cuando estudian los niños en los institutos, les mandabas un trabajo, pues algunos recalaban por el sindicato y nos preguntaban, oye, queremos saber, aquí quemaron la iglesia, ¿verdad? Que tú lo has mirado, bueno, el estudio de qué se trata, hija o chiquillo, ¿qué es lo que te han dicho? No han dicho que consultemos a gente mayores, que la iglesia la quemaron. Claro, dicho eso así, sin explicarle toda una trayectoria, todo un análisis de fondo, el por qué la gente en esa fecha estaban con los dientes afilados. Pues, al final, pues, ocurre de que lo que se trata es que más o menos aquí ocurrieron unos hechos muy vandálicos. Y efectivamente es la teoría que ha interesado a correr la voz y que la gente vean esto como algo totalmente negativo. Cuando yo le contestaba, digo, mira, si yo en aquel momento estuviera allí, yo la hubiera quemado. Pero para hablar de esto, hay que hablar de mucho antes y del papel que juega como institución en todo el proceso de la historia de este país, a nivel de represivo. Es decir, las barbaridades que hacen y el por qué en el pueblo surge una motivación de autodefensa contra una institución que efectivamente es clave para la opresión y para la masacre del pueblo. Y le hacía referencia a la Semana Trágica de Barcelona, o como usted bien sabe, la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. De manera de que cuando empezamos a investigar y empezamos a ver los nombres de las personas que van culpando, y leemos un artículo de un tal Damián aquí en el diario que es insostenible y de pena. Bueno, el hombre muy preocupado por los daños que la prioral sufrió. Las personas no sufrieron ningún daño. La prioral. Y para colmo de los Mainri, ya el mayor descaro es que habla, los pone más o menos de vándalos, de ladrones, ¿no? En el que desaparecen cálices de oro, de plata y no sé qué historia. Bien, vamos a investigar, empezamos a mirar los informes de la propia policía. Uno se lleva la comida del cura. Tenía hambre el pobre de tu hijo.
Otros lo cogen con 12 rollos de vela, anda cojones. Y eso lo tengo, todo está aquí, copia para el que quiera, porque claro, esto merece una sala aparte. Si no, José Luis no habla. Es que esto es mucha tela. Lo digo para los compañeros y compañeras de Puerto Real, que quiera ver los documentos, lo tenemos absolutamente todo, para que investiguen, vean lo que le estamos explicando. Si os lo leo textualmente, yo creo que iban ustedes a reír, ¿no? Trozos de tela, unas zapatillas de mujer. Yo os aseguro, y eso está clarísimo, que esos cálices, todo ese mogollón de cuadros y de historia que dicen que se quedaron, a los cuales todos detienen, y que a los pobres detenidos le cogen baratillas de miseria, están hoy y han estado siempre en las grandes casas de los vencedores, de los ricasones, de aquellos falangistas o militares que han otorgado grandes cargos y tienen sus museos particulares. Eso está ahí. Porque cuando empiezan a investigar toda la historia y matan a ciento y pico, que sepamos nosotros, que lo dan como desaparecidos, porque hay muchísimos que obligaron a sus compañeras a firmar como muerte natural, porque si no, no le pasaban la cartilla de razonamiento, ¿cierto, no? Muchas criaturas tenían muchos hijos que alimentar y por lo tanto algunos entraban y firmaban, porque era la única forma de que pudiera alimentar a sus propios hijos, con lo que la relación sería mucho mayor. Pero la realidad es que esto tiene un porqué. Y cuando analizamos los nombres y empezamos a ver un poco todo este asunto, y yo ponía aquí, a nivel de antecedente, aquí en Puerto Rico hay un movimiento campesino en el que se reúnen junto a la Pinaleta de Erqui, hay un informe completo aquí, que los chivatos cobraban 50 pesetas por sus chivatas. Hay un movimiento anarcosindicalista en el año 33, el 11 de diciembre, en el que en el campo la miseria, el hambre, la época de Casas Viejas, ¿no? La gente pedía tierra y libertad. Y hay un movimiento desde el Pedroso hasta las canteras, en el que distintos compañeros van reuniendo a los campesinos, a la gente, se ponen en huelga general para tomar Puerto Real y hacer la huelga general revolucionaria y tal. Llegan hasta las canteras, se habla entre 300 y 500, se hablan de 8 o 10 escopetas, una serie de municiones, asa, palo, en fin, lo típico del campo, ¿no? Guadaña y no sé qué historia. Y detienen a 40 compañeros, van por supuesto a la cárcel. Hay un informe del alcalde, del teniente alcalde, valorando muy positivamente a las fuerzas del orden por cómo abortan este movimiento revolucionario, que curiosamente luego estos mismos son fusilados en el año 36, los que reprimen el movimiento, son por ser del Frente Popular o ser republicano o tal historia, son luego fusilados, ¿no? Los mismos que reprimen este movimiento. Y los que escribían, aquí están los telegramas, al teniente de la Guardia Civil, al alférez de turno, el agradecimiento por vuestro labor, ¿entiendes? Viene un triscornio es un entereque, no se puede ni sordar, ¿no? ¿Entiendes? Pues entonces hay que felicitarlo, porque claro, ve cómo desarrolla un carderero un triscornio, ¿no? Entonces, lógicamente, en aquella época el alcalde era López Fernández. Estos compañeros hace un informe, son detenidos, están presos en Ocaña, hasta que viene luego lo sueltan, cuando viene lo del Frente Popular, coinciden en las cárceles con lo de que fueron por la Revolución de Asturias, por el movimiento del 34, pero ese mismo informe es el que utilizan las fuerzas represivas aquí en Puerto Real para, con nombre y apellido, ir a sacarlo de su casa y al campo y a la salina y fusilarlo. Y el informe que hay sobre la quema de la iglesia, el que se llevó la vela y todo y tal, para que fue en el 37-38, pide el gobernador civil todo tal y tal para justificar el asesinato de todas esas personas, de toda la relación, que se llevaron un rollito de vela, llevaron un rollo de tela y se llevaron una alpargata. Quiero decir con esto, de que en Puerto Rico no hubo guerra civil, no hubo un movimiento revolucionario que mata a los contrarrevolucionarios y luego vienen los contrarrevolucionarios y matan a los revolucionarios. No. Aquí entran a saco, y simplemente asesinan, pero por la cara.
Y eso la gente de nuestro pueblo nos tenemos que sentir, no orgullosos de que haya ocurrido, sentir orgullosos de esas personas, de no ocultarlas y de hacerle un homenaje porque se lo merecen, coño. Y esa es la teoría nuestra. Por lo tanto, quiere decir de que todo movimiento que hubiera de huelga, de solidaridad, como los compañeros de la carraca, a uno le acusaron de llevar la gasolina, al otro que le daba el dinero para la gasolina, al otro que le ayudó a llevar tarro de la gasolina. La realidad es que hasta 100 y pico de compañeros que tengamos constatados fueron fusilados sin motivo, más motivo que ese. Imaginaos en la lucha de astilleros, el tema de las arquetas, las barricadas. Imagínate si un movimiento de ese tipo, el movimiento fascista, se cuela ahora aquí. ¿Y por qué nos da miedo? Porque a mí me dice mi hermano el otro día, le dice a su hija, los jóvenes tienen que hacer una revolución porque no es necesario la realidad que se está dando. Digo, los jóvenes hoy, con lo que nos dan, con lo que nos están enseñando, si hoy vamos abocados al fascismo otra vez, si es que tenemos que rescatar la historia porque nuestros tíos, nuestros primos, nuestros los chavales, vamos al fascismo otra vez, vamos al culto de las tetas, cojones, descarados. Y esto tenemos que, los poquitos que quedan, las organizaciones que sientan, tienen que intentar por todos los medios hacerle ver al pueblo, hacerle ver a las personas, de que efectivamente estas cosas han ocurrido y que tenemos que hacerle a la luz pública para que no vuelva a ocurrir nunca más. Y sentirnos orgullosos de esas personas. Entonces, como antecedente os digo, de que, para que veáis a veces, porque el tema de la iglesia, en lo que son robos, lo que son historias, os he puesto el ejemplo de las velas, cabillas de hierro, cabillas de hierro. O sea, que antes se vendía la Santa Herrería medio kilo de hierro, un poco de plomo, una cruz de nuestra historia, no los cuadros, ni los cálices, ni nada de oro, ni nada de nada. Eso, y bueno, y cuando veáis el informe del fascista del cura párroco, es que alucina. Ahí te pone como desaparecido todo, pero vamos, increíble, increíble. Luego lee y contrasta con los informes de la policía que detienen a los compañeros y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo que ellos lo escondieron, lo vendieron, lo robaron, se los guardaron en sus museos. Y ahí están, y ahí seguirán, y han especulado con ellos toda la vida. Y eso sirvió luego, una vez matado, una vez fusilado, sirvió luego para elaborar unos informes, un año y pico, dos posterior, para justificar el asesinato de la gente. Eso es lo que sirvió. El tema de la gasolina, el tema de no sé cuánto, el tema fulano, y todos los informes que vienen de todos los que fusilaron, todos eran, el que no era borracho, era borracho. Y el que no era borracho, era más borracho. O sea, al final la coletilla, todos llevaban una mala vida, todos llevaban. Pero, compañeros, los que están aquí de Puerto Real, indagan la familia y verá cómo la abuela dice, tu abuelo era lindo. Y el otro, hombre, como en toda la familia, pero uno mejor, otro peor, otro regular. Pero la mayoría de nuestro pueblo fue partícipe de estos hechos, partícipe del proceso. Y fueron brutalmente asesinados. Y es increíble que la gente siga ocultando esta realidad o teniendo miedo estúpido a que su apellido se vea a la luz. Y a veces nos hemos planteado, Guillo, ¿por qué no damos todos los nombres para que la gente se entere de qué va el rollo? No, pues se pueden sentir, se pueden sentir. Pero sí, Guillo, si se siente, por decir, mira, tú eres un matado. Pero así de claro, ¿por qué tenemos que temer nosotros eso? Ahora, la política de la conciliación, claro que la conciliación, pero que la verdad se sepa, por encima de todo. Porque lo que no vale es estar 40 años masacrando un pueblo y luego que diga que hay que olvidarse. O sea, yo llevo 40 años masacrando y luego cuando me cogen los dedos, no, hombre, por favor, que por el bien del país, ¿no? Porque la paz, porque no sé qué, no sé cuánto. Pues como que la paz, que esto, como de Pinochet y todo lo que vemos, ¿no? El Pinochet es un pobre viejo, el otro es un pobre no sé cuánto, el nazi que mataba a los campos de concentración, uy, el pobre, yo tiene 63 años. Joder. Pero si lo hace un anarquista vil, canalla, ¿no? Ese es un truán de alcantarilla, ese cuidado, que ese, un subversivo, ¿no? Pero esto, ¿qué es lo que es? ¿Eso qué es lo que es? Aquí no se le hizo daño en ese tiempo personalmente a nadie.
Lo más que hubo fue corretear dos compañeros a dos falangistas pegando carteles en la calle de la plaza. Y por eso murieron. Por corretearlo. ¿Os imagináis por qué mataban? Y esa era la iglesia. Esa era la iglesia, en primer lugar. Los que levantaban la mano cantando de cara al sol, los que metían bajo palio al fascista asqueroso de Franco, y ellos dentro con ellos. Eso. Los que guardaban armas en la iglesia, porque hay que entender de que antes hubo un intento de golpe, ya había preparado otros golpes, y ya se sabía en la República todo ese proceso que había, por eso la gente salen en rebeldía e intentan de alguna forma combatir esa situación. La gente no se le cruza los cables de, oye, que me viajo, que vámonos a no sé dónde, ¿no? Que no es así, ¿no? Traía un montón de apuntes, de datos y eso. Lo que pasa es que hemos titulado el tema de la guerra civil para que se profundice y tal vez sea necesario tocar una sala específicamente de lo de Puerto Real. Pero que aquí tenemos en carpeta y allí tenemos 2000 y pico de documentos, tanto del movimiento de revolucionarios anarcosindicalistas del 33, para que entendáis de qué viene la historia. Y luego todo lo que ocurre en el tema de la quema de la iglesia, con los informes policiales, con los telegramas, con todo lo que, con los informes de las propias iglesias, con los informes policiales a personas con nombre y apellido, empiezan a uno por uno, y tenemos uno por uno, y fulano, por ejemplo, uno de los que mataron, ¿no? Ayuntamiento de Puerto Real, negociado vigilancia. En contestación al oficio recibido de ustedes o participarle, que los antecedentes cobran en esta oficina y de los suministrados por la Guardia Civil, resulta que fulano, mengano, fue el que cooperó a cortar la carretera por el punto del puerto de Santa María. Entonces, un hombre que ayudó a cortar la carretera por el punto del puerto de Santa María, ¿entiendes? Y ese va para allá por eso. Porque cooperó, ¿eh? Cooperó, ¿eh? No vaya a creer que... otro es que, bueno, vienen cantidad de ellos. Aquí viene uno, por ejemplo, que era de ideas comunistas, y el otro, que su ideal era de izquierda, pero impidió que incendiaran la capilla de la localidad. Pero también fue para allá, el que impidió, ¿comprende? Era un chaval muy delicado. Que los rojos, masones, degenerados, éramos nosotros. Emilio, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, si ambos pertenecían al partido de izquierda, no se destacaban en el movimiento revolucionario, ¿no? No se destacaron ni la noche del 18 de julio, pero también fueron para allá. Bueno, otro por CNT, o la mayoría, ¿no? Porque aquí la mayoría estaba organizada y tal, pero nosotros hemos hecho este homenaje para Tokiski, es lo que quede claro. Pero que mucha gente rara de CNT, yo digo, indaga tu familia, porque si nosotros somos unos matados, para ver, tu familia también los hay, ¿no? Claro, resulta que el 90% era de la CNT. Y en el día que dice, ya están los notas hechos, buscando bronca, cuánto incontrolado, ¿no es qué? Digo, pues indaga en tu familia, indaga. En fin, que son tantos y tantos notificaciones para declarar sobre el incendio y saqueo de la iglesia. La clave fue la iglesia y el movimiento del 33, ¿no? Y aquí vienen una cantidad, incluso a puño y letra, ¿no? Tasado, lo entregado, ¿no? Aquí viene Pedro, no sé cuánto vivía en la calle tal, llevaba una cabilla de hierro, ¿no? Fue entregada, una cabilla. Pues si nos ponemos a mirar todo esto, tiene mucha sustancia, es muy interesante, pero simplemente a nivel de generalidad lo quería plantear así, ¿no? Que la guerra civil, la represión, aquí no hay guerra civil, aquí lo que hay es represión, aquí hay unos antecedentes de un movimiento obrero que quiere tierra y libertad, que necesita mejores salarios, mejores condiciones de vida, que es porque lo han usado siempre, por el eso ese y por el eso de la iglesia fueron asesinado a tanta gente, ¿no? Y entonces de aquí retamos a los que han acusado a esos compañeros y compañeras que robaron tanto oro y tanta plata, pues a dónde fue a parar tanto oro y tanta plata. Porque imaginaos
cuando entraron a saco, ¿no?, en las casas de vecinos, sacando a las personas, registrándolo, dándole palos por un tubo y normal, ¿no? Es decir, cuando un hombre normal y corriente, un trabajador normal y corriente, le explican la tortura, no aguanta, lógico, media hora, ¿no? Es decir, que toda esa historia, ve dónde están, ahora preguntamos nosotros, ¿de dónde está todo ese oro, toda esa plata, todos estos cuadros de valor y toda la historia? Porque los informes que vemos aquí, en todos esos relatos de la propia Guardia Civil, de la propia Carabinero y Guardia Municipal, ahí, aparte de los zapatos y alguna ropa, un traje usado, a una mujer la detienen por eso, en fin, cosas, verdaderas cosas de película, ¿no? Absurdas, ¿no? Y bueno, pues eso, nos sentimos muy orgullosos de hacer esto. Y mañana vamos a descubrir la placa en la calle San Francisco, en el local nuestro fuera, por lo menos para tenerlo vigilado. Y esperemos que mañana, pues a las 8 de la tarde, pues podáis estar todo el mundo allí con nosotros, ¿no? Que va a ser muy hermoso, ¿eh? Muy bonito, ¿no? Y os digo que bueno, que corráis la voz, que están ahí los archivos, que todas las personas aquellas que tengan noticias de sus familiares y no las puede comunicar, las haga, porque tenemos esa idea firme de escribir un libro desde lo que era la 1860 hasta ahora, ¿no? Esa es nuestra idea, pero a nivel social, ¿no? A nivel de las vivencias, de la realidad de la gente, ¿no? Es decir, de todo lo que era, los procesos que se han dado aquí en nuestro pueblo. Que si os habláramos también de la huelga de Matagorda, 45 días, cuando no tenían ni para comer, ¿no? Y hoy estamos 3 días, está todo el mundo asustado, ¿no? Y está todo el mundo rajando y están temas que quieren follones. Imaginaos antes que hasta le mandaban a hacer los bancos de la Plaza Jesús, ¿eh? Pues se lo mandaban a hacer por valor de 150 pesetas y tal, para que tuvieran acceso la gente a un poquito de trabajo. Entonces quiero decir que este pueblo ha sido muy combativo, ha sido muy organizado, siempre, históricamente, de los primeros, y que esta historia era lógica. Entonces, partiendo de esta idea, me reafirmo otra vez en lo dicho, la guerra civil tiene unos antecedentes, ¿eh? Los procesos de la guerra civil no son batallas individuales, es un proceso muy amplio. Lo que ocurre aquí es simplemente represión, porque ya Moula lo dijo, de que la única forma de ganarle a la República y de ganarle a la izquierda y a los sindicatos obreros en este país era practicando el terror. Entonces eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Eso es histórico. Y ellos lo primero que plantearon era que se implantaba el terror, pero auténtico, ¿eh? Es la única forma de que los obreros no se pudieran levantar ni pudieran combatir el golpe, ¿no? De ahí a que Pinochet diga que su máximo ídolo fuera Franco, ¿no? ¿Eh? Es decir, que tenía claro lo del terror, ¿no? Y bueno, y ya está. Y cuando hablen del tema de la iglesia, pues decirle sí. Y fue el pueblo de Puerto Real. ¿Qué pasa? ¿Pero cuál es el problema? Que hay que escribir artículos porque la Santa Iglesia era cuánto se quemó el barniz, porque tenía la orla del siglo X. Y a los seres humanos, llevar paredón por la cara, lo matan allí, aquí, eso no hay que escribir nada. Y a los panaderos lo cogen por la cara, que hicieron dos huelguitas de mala muerte. Y mira, tú para allá, tú para allá, tú para allá, tú para allá, tú para allá. Y eso no merece la pena que escribamos nada. ¿Eh? La historia de Puerto Real, el Callejón del Arco. Bueno, saludos y pisos. Habla. Compañeros, me place mucho volver a hablar con vosotros y mucho más a partir de un tema tan acuciante, tan necesario de ser tratado como el de la Guerra Civil Española, por otro nombre, Revolución Española. Es de una importancia tan grande y está llegando el tema hasta esferas tan sensibles que incluso los historiadores burgueses
tipo Hugh Thomas, pues están tratando de volver otra vez a plantear el tema de la guerra civil. Un hombre como Javier Tusell, un historiador oficial, por decirlo así, se queja de que a estas alturas, estamos en 1999, finalizando el siglo, la guerra civil empezó el 18 de julio de 1936, todavía los historiadores no tienen acceso a los archivos secretos de Alcalá de Henares. Los militares los tienen a buen recaudo. Hay una cantidad enorme de información a buen recaudo porque hay mucho interés por parte de gente muy establecida en que no se sepa, en que el pueblo no conozca lo que pasó, sino que tengan su propia versión. Esto no debe extrañarnos nada. Un hombre como Chávez, el venezolano, esa especie de fascista populista, no sé cómo calificarlo de momento, un ministro suyo parece que quiere tomar en el Consejo de Estado Español un modelo para implantar una forma política y constitucional allí. El Consejo de Estado Español, que yo sepa, no aparece en ninguna elecciones, no es votado, no, el pueblo no lo vota, lo designan, no se sabe quién. Y este hombre, este ministro de Chávez, que siguiendo a su maestro debe ser también de la misma calaña que él, fascistoide, se extraña incluso de que en el Consejo de Estado Español haya presencia militar. De manera que esto, añadido a un hecho muy reciente de que unos militares condenados por la justicia civil a 8 años de cárcel son sacados pura y simplemente por un juez militar, por el artículo 23 de su santa voluntad. Bueno, pues quiere decir que estamos en una situación donde todavía sigue interesando que las cosas no se sepan, todavía sigue interesando que la verdad sea aquella que la oficialidad, aquella que el clericalismo, aquella que los historiadores oficiales van dosificando para que forme un magma ideológico en la cabeza de las personas. Sin embargo, la Guerra Civil Española fue tan importante a nivel de historia universal que ningún otro acontecimiento contemporáneo ha acumulado tanta bibliografía como la Guerra Civil Española. Que puestos a querer enterarnos de cualquier aspecto de la Guerra Civil Española, tiramos de bibliografía y encontramos una relación muy superior incluso a la de cualquiera de las dos guerras mundiales. La Guerra Civil Española fue de una importancia fundamental en la historia del mundo. Cambió la historia del mundo, en este caso en un sentido negativo, porque el triunfo del fascismo en España coadyuvó tremendamente, por un lado, a mantener las fuerzas del Eje durante un determinado tiempo en una determinada posición, y por otro lado, dio pie también, con el giro interno del fascismo español, dio también pie a una forma falsa de transición hacia regímenes falsos que son los que estamos viviendo, por ejemplo, nosotros hoy en España o en Chile o en cualquiera de las otras repúblicas sometidas a transición. Bien, esto podemos verlo en cualquiera de los dos sitios. Si cogemos la novela de Orwell, de George Orwell, Homenaje a Cataluña, Homage to Catalonia, o La rebelión en la granja, o 1984, pero referente concretamente a España, L'Espoir, de André Malraux, o Por quién doblan las campanas, de Hemingway, o El pequeño verano de la anarquía, de Herzenberger. Encontramos en todos los sitios la guerra civil española, con sus resultados, con el vencimiento del mundo republicano,
llevó a Francia a una serie de hombres que después fueron los que ganaron la retaguardia, los que lucharon contra los alemanes, de manera que los franceses tienen hoy la vergüenza de que los que entraron en París no fueron gente francesa. Los primeros carros blindados que entran en París con el general Leclerc tienen el nombre de Durruti, tienen el nombre de Belchite, tienen el nombre de la batalla del Ebro, tienen nombres españoles. ¿Por qué? Porque leemos, por ejemplo, pues cualquier novela de la resistencia francesa y ahí encontramos entre los resistentes nombres como Pedro, José, Enrique, Antonio, etcétera, pululando por todos los sitios. La Guerra Civil Española fue de una importancia tremenda y esa guerra ha sido no solamente una masacre, un vil crimen internacional, sino que posteriormente ha sido también un mayor crimen todavía de los historiadores en el tipo de versión que vinieron haciendo de la misma guerra. Una vaca sagrada de la historiografía francesa, como es el historiador Benassar, todavía dice que no hay que hacer caso de las interpretaciones de la guerra de un Borkenau, de un George Brennan, por ejemplo, o incluso de un José Peirats. El mismo Javier Tusell está interesado en decir que España no fue una situación de fascismo típico, sino que fue, en fin, una forma de movimiento fuerte en ciertos casos, con una cierta represión, pero de gente desmandada, de gente que no respondía a una regla ni a un programa. De manera que estos historiadores quieren buscar un poco, por decirlo así, chivos expiatorios para echarle la culpa de los excesos represivos y salvar al régimen, porque salvar al régimen en su memoria es salvarles a ellos mismos. De manera que la situación debe ser, el toro debe ser cogido por los cuernos, la situación debe ser enfrentada con toda realidad y no poner, digamos, obstáculo ni ninguna clase de tergiversaciones a aquellos sucesos en los que nos estamos o con los que nos tenemos que enfrentar. De manera que el historiador Southworth dice muy bien que los pueblos que olvidan su historia son pueblos que están obligados a repetirla o pueblos que entran en decadencia de una manera directa. Antonio Elorza, ya hacia los años 86-87, hablaba de la necesidad de entrar en el tema de la Guerra Civil Española con objetividad, pero a su vez este hombre también planteaba la cuestión de enfrentar la visión de la guerra como un enfrentamiento de estrategias políticas, olvidando el tema fundamental que en el campo republicano se concretó en el dilema de si hacer la guerra primero y después la revolución, o si, como decía Durruti, no se puede hacer la guerra sin hacer la revolución, ni la revolución sin hacer la guerra. La guerra y la revolución, desde el punto de vista proletario, tenía que tener un solo camino. Este es el gran problema. El gran problema es también esa falsificación histórica que nos quieren presentar de la Guerra Civil Española como una especie de explosión de las dos Españas tradicionales, la España blanca y la España negra, la España de la Inquisición, la España de los sufridos, la España de Quevedo, por ejemplo, la España de Jovellanos, frente a las Españas de Fernando VII y de todos los retrógrados y los opresores que pasaron por los gobiernos españoles. Esa teoría de las dos Españas juega un papel. Es cierto que en España, quizá más que en otras naciones, en todas las naciones se dio, pero en España quizá con más intensidad, los elementos represivos de parte de la Iglesia, concretamente, y de parte del Estado, fueron siempre más fuertes sobre el pueblo, y esto hizo, por ejemplo,
que la presión aristocrática española impidiera que en España hubiera nunca, nunca ha habido en España una guerra, una revolución burguesa. La revolución que se produce en Inglaterra, la revolución que se produce en Francia, que tiene traducción en los mediados del siglo pasado en todas las naciones de Centro Europa, en España no se da. Y no se da justamente por esa represión permanente, por esa violencia estructural a la que está sometido el pueblo español. Luego, entonces, yo pienso que para tener una verdadera visión de lo que fue la Guerra Civil Española, no hay que partir de clichés históricos ni de, digamos, de los enfrentamientos de las dos Españas, sino que había que hablar de la división estructural de las clases españolas. Hay que ver, por ejemplo, pues que en España hay 5 millones de campesinos en la época, de los que solamente el 25% tiene un puesto fijo, el resto está a la merced de la jornalería. Hay que pensar también que solamente el 40% está en manos de unos pequeños propietarios. Hay que pensar también que un 8% de los propietarios tienen el 60% del terreno explotable en España. Estos son habas cocidas, estos son datos reales. Esta es una situación estructural. Una situación estructural que produce naturalmente un movimiento obrero, produce una conciencia obrera, y esa conciencia obrera que se da en España, precisamente por la presencia del anarcosindicalismo, tiene una dimensión de activismo que no tienen otros proletariados europeos. Entonces, Mussolini se mete con bastante facilidad en el saco al proletariado italiano. Para Hitler es un paseo militar el apoderarse a través de las urnas del poder y el meter en cintura, sin resistencia ninguna, al Partido Socialista más grande de Europa, al Partido Comunista también más grande de Europa y al Sindicato Unitario más grande de Europa. Fue para él como comerse un caramelo. Entonces, en España no se encuentran con esa situación. En España se encuentran con una situación donde el proletariado responde activamente, responde incluso agresivamente a esa agresión estructural de la que es históricamente víctima. Y esto es así. Esto es así y esto explica, pues, el nacimiento de la guerra del movimiento obrero español. Esto explica, por ejemplo, que después de la FORA, de la Federación Obrera de la Región Española, después de la Federación de Trabajadores de la Región Española, después de Solidaridad Obrera, que son las tres versiones del movimiento libertario obrero, la CNT en 1910, al año siguiente de establecida es puesta fuera de ley simplemente porque proclama una huelga general. Y hasta 1913-1914 no vuelve a recuperar la legalidad. Pero después, el hecho de que en 1917 se produzca una huelga general revolucionaria, un poco en consonancia con la Revolución Rusa, el hecho de que en 1919 la huelga de la canadiense de la CNT fuerce al gobierno de Romanones a proclamar la jornada de 8 horas, esto, el hecho de que los propios gobiernos tradicionales, digamos, violentos y represivos, hayan tenido que mandar a Barcelona, pues, el virreinato de Martínez Anido y Arlegui, por ejemplo, formando una especie de sindicato, lo que llamaban el Sindicato Libre, que era un sindicato de pistoleros que mataron a 120 sindicalistas de la CNT en las calles de Barcelona. Todo esto es una realidad. Todo esto es una realidad y es una realidad también la confluencia, el acuerdo que hace Antonio Maura con Cambó para atajar el movimiento anarcosindicalista en Cataluña. Y es también un hecho cómo estos dos entendimientos de Maura y Cambó no dejan de tener que ver con la propia dictadura de Primo de Rivera en 1923. De manera que aquí vemos una situación realmente estructural. Vemos una situación donde un pueblo se va haciendo progresivamente consciente y va riñéndole la calle al capitalismo en términos claramente manifiestos, claramente expresados.
Naturalmente, la desgracia del pueblo español fue que no todo el proletariado estaba igualmente concienciado ni en la misma dirección. Y en el mismo caso de 1923, pues tenemos desgraciadamente la colaboración del Partido Socialista y de la UGT con un dictador, con Primo de Rivera. Vemos a un hombre que después va a ser llamado Lenin español, que es Largo Caballero, actuando de consejero de Estado de Primo de Rivera, de un dictador. Algo que en un hombre como Largo Caballero, que yo creo que era un verdadero revolucionario, tuvo que haberle sentado tan mal, que después no quiso volver a saber nada de la política a partir de la política gubernamental, se entiende, a partir del 16 de febrero de 1936. En 1936, cuando gana el Frente Popular en España, los socialistas tienen 90 diputados más que ningún otro, pero los socialistas se niegan a formar parte del gobierno. Los gobiernos del Frente Popular en 1936 son formados por Izquierda Republicana y por otros partidos radicales anejos a ella. Los socialistas no quieren, y no quieren justamente porque al frente de la UGT Largo Caballero había visto que el bienio republicano-socialista de 1931 a 1933 había sido fatal para la causa de los trabajadores españoles. Pero, en fin, aquí vemos una situación terriblemente, estructuralmente violenta, intensamente de una injusticia radical por parte de la clase obrera, que se ve obligada a levantarse ya en el 18 de enero de 1932 en el Alto Llobregat. Se ve obligada a levantarse el 8 de enero de 1933 en Casas Viejas y en otros pueblos del Levante español. Se ve obligada también a levantarse en diciembre de 1933 en Zaragoza y en toda la región riojana. Quiere decir que la guerra civil viene precedida de unos acontecimientos que son pruebas, denotan claramente la existencia de una injusticia manifiesta sobre el pueblo español y denotan también una concienciación por parte del proletariado español que no tenía entonces ningún proletariado mundial, no solamente europeo, sino ningún proletariado mundial. Y estamos hablando de 1936, cuando ya desde 1927 está lanzada la Revolución China. Esta es la importancia que tiene la Guerra Civil Española. Esta es la razón por la que la Guerra Civil Española se hace eco, de la Guerra Civil Española se hace eco todos los historiadores mundiales y entra en la sensibilidad mundial. Bien, no solamente algunos, desde el punto de vista puramente estratégico, dicen que la Guerra Civil Española fue una especie de ensayo de la Segunda Gran Guerra. Dicen, por ejemplo, que el bombardeo de Guernica pues fue un antecedente de los bombardeos de Dresde y de los bombardeos de Londres, en fin, de los bombardeos masivos sobre la población civil. Seguramente que en el orden estratégico, las potencias que después fueron del eje, Inglaterra, Alemania e Italia, hicieron de España un campo de operaciones. Y también hizo un campo de operaciones de la Guerra Civil Española la propia URSS, la propia Rusia, que por un lado quería, jugar en España el papel de anular la importancia, la preponderancia que el anarcosindicalismo y el anarquismo tenía entre el proletariado español, sustituyéndolo por una ideología de carácter comunista o comunistizante. Y por otro lado tenía también la misión, una doble misión. Por un lado, atraer a la burguesía occidental en la forma de frentes populares donde se admitían a los republicanos y a los pequeños burgueses, y por otro lado hacer que la Guerra Civil Española durara para tomarla como prenda en una negociación que él estaba desde 1933 llevando a cabo con el propio Hitler. Una negociación que va a acabar en agosto de 1939 entre Molotov y Ribbentrop, el representante ruso y el representante alemán, el pacto ruso-alemán, que va a concretarse en el reparto de Polonia. De manera que la Guerra de España tuvo toda esa importancia, fue papel, escenario fundamental de grandes intereses internacionales. Y los grandes intereses internacionales estaban también aquí concretados en el hipócrita Comité de No Intervención.
hipócrita comité de intervención formado por Francia y por Inglaterra, fundamentalmente, que era hipócrita en el sentido de que no se oponía a la ayuda inmediata de Inglaterra, de Alemania, Italia y Portugal al campo fascista y, sin embargo, impedía cualquier tipo de ayuda al campo republicano. De esto hay que hablar con perfecta claridad. Por un lado, decir que la Guerra Civil Española no se explica absolutamente bajo la tesis de las dos Españas enfrentadas. Hay que hablar de la Guerra Civil Española a partir de una situación estructural de violencia interna que produce una determinada explosión. De manera que no es el asesinato de Calvo Sotelo, por ejemplo, como respuesta al asesinato del capitán de las fuerzas de asalto, lo que produce el estallido. Eso simplemente es la Guerra Civil Española, es decir, la lucha contra la Segunda República Española, está instalada desde el día siguiente del 14 de abril de 1931. Las fuerzas de la Renovación Española están tratando, y hay documentos expresos que lo prueban, están tratando y negociando con Mussolini el derribamiento de la Segunda República Española. Pero la propia Segunda República Española, y esto influye después en el desarrollo del curso de la propia Guerra Civil Española, la propia Segunda República Española es un malentendido también. Es un malentendido en cuanto que la Segunda República Española era una república de profesores que, sin embargo, en el primer capítulo, en el primer artículo de la Constitución, se titula a sí misma como República de Trabajadores. España es una República de Trabajadores. Bien, los intelectuales españoles, desgraciadamente en su mayoría, no entendieron el problema, ese problema estructural, no entendieron el problema obrero, creyeron que el problema español en frente de la España negra era simplemente un problema de cultura, era un problema de escuela, era un problema de luz y taquígrafos, como decía Ortega, y el problema español era un problema más profundo, un problema que iba mucho más allá de la luz y los taquígrafos y de la pura cultura que se pudiera adquirir en la escuela. Era un problema social y económico, era un problema de justicia social. Y eso no lo entendieron, y eso fue realmente lo que causó, lo que produjo la Guerra Civil Española y lo que en el curso de la propia Guerra Civil Española se fue viendo dónde estaba cada cual. Porque en un principio queda muy claro la correlación de fuerzas. Si la Guerra Civil empieza el 18 de julio y estalla en Marruecos, del 19 al 20 de julio queda claro que el pueblo español tiene capacidad para oponerse a los militares españoles y los derrota en las tres cuartas partes de España. En las tres cuartas partes de España, los militares españoles, con todos los efectivos militares en la mano, son derrotados por el pueblo español. Eso es una realidad histórica que nadie puede rebatir. En Gijón, en Madrid, en el cuartel de la Montaña, en Atarazanas, en donde quiera que fuera, salvo en Sevilla, salvo en Zaragoza, salvo en los lugares, pero tres cuartas partes. Uno coge el mapa de la Guerra Civil Española, cómo se desarrolló, y ve cuál es un bando, cuál es la entidad de un bando y cuál es la de otro, y tres cuartas partes de España son republicanas el 20 de julio de 1936. De manera que la capacidad del proletariado, ¿y quién lo hace eso? ¿Quién lo hace? Bueno, lo hace el pueblo. Lo hace, yo no sé si de alguna manera aquello que llamaba gimnasia revolucionaria García Oliver podía haber influido en algo. Puede que sí. Puede que sí que haya influido el hecho de que la organización proletaria más extendida haya sido la CNT, la organización anarcosindicalista, que es una organización que debido a su concepción de la autonomía y el federalismo no tiene necesidad de preguntar al Comité Ejecutivo Central cómo debe obrar en determinadas situaciones. Es decir, tiene capacidad autonómica para tomar en un momento determinado las armas en la mano o oponerse a una situación de violencia cualquiera.
y entonces los anarquistas españoles o los anarquistas catalanes, etcétera, no necesitan consultar con el Comité Nacional para tomar una decisión de este tipo. Esto puede haber influido. No, no me atrevo ni quiero yo sentar ninguna clase de tesis ni de cátedra definitiva sobre este tema. Estoy planteando simplemente cuestiones que pueden y deben ser tratadas, pero siempre sobre hechos objetivos, sobre hechos dados. Esta es una realidad. Quien toma a Tarazanas en el 20 de julio, del 19 de julio de 1936, son los obreros de la CNT cuando Durruti, después de muerto Ascaso, les lanza compañeros de la CNT adelante y se lanzan y toman el cuartel. Y el general Godet, que creía que iba a ser un paseo militar, que había previamente tomado todos los puntos estratégicos de Barcelona, va siendo arrinconado y va siendo desplazado absolutamente de todos. De manera que esta es una realidad. Quizá esto pueda servir para un juicio sobre el propio ejército, y hay que decirlo claro también. Hay alguien que dice que desde la batalla de Rocroi el ejército español no ha ganado una sola batalla, que todas las batallas que ha ganado ha sido contra su propio pueblo. Pero no una. La propia guerra de la independencia la gana el pueblo español. La propia guerra de la independencia la gana la ayuda militar de Wellington y de los ingleses. Pero el ejército, como tal ejército, no gana la guerra de la independencia. De manera que en el 1936, en julio de 1936, se prueba también que la capacidad ofensiva, que el ardor del pueblo español de crear una situación de injusticia o de oponerse a una situación de injusticia es suficiente para eliminar la fuerza principal del ejército. Y ahí está. Lo demás es una cuestión de intereses de clase, por un lado, y una cuestión de intereses políticos de carácter nacional e internacional. Es decir, que la propia escuadra española quiso jugar un papel fundamental a favor del fascismo. La marinería se levantó contra ellas, eliminó a la oficialidad y la mayor parte de la escuadra española fue del bando republicano. La desgracia fue que los propios marineros no sabían utilizar efectiva y eficazmente los barcos en un rendimiento de carácter militar. Pero así sucedió. Y entonces, ¿quién pasó? ¿Quién hizo atravesar las fuerzas marroquíes, los tábores de las mejalas, la legión y los moros de África, España, para formar la columna fundamental que marchara después a través de Extremadura, de Andalucía y Extremadura, camino de Madrid, beneficiando de la complicidad de Salazar, del fascista Salazar portugués? Bueno, pues fueron sencillamente los aviones y la marina germana e italiana. Sin ellos, Franco no hubiera hecho absolutamente nada. De manera que esto, en el orden militar, esto está así. Ahora, ¿qué ocurre después? ¿Por qué esta situación? Bueno, decíamos que España, la situación española es un reflejo de la situación internacional. ¿Qué ocurre en la situación internacional? En la situación internacional ocurre que hay un desarrollo del capitalismo burocrático, del capitalismo, digamos, más exacerbado y más concentrado, el capitalismo de los trusts, de los cárteles, etcétera, que va eliminando al pequeño propietario, al pequeño capitalista, al capitalista medio. Van quedando arrinconados. Y entonces, en ese arrinconamiento, la pequeña y media burguesía va quedando sin papel cuando había sido la clase que había dado, por decirlo así, la pauta fundamental en el desarrollo de toda la historia europea del siglo XIX. Esa burguesía quiere jugar un papel determinado en este proceso. Hay dos grandes desarrollos: un desarrollo del gran capitalismo con la gran industria concentrada, un desarrollo del proletariado
también con un impulso y con una fuerza enorme, y en medio, como en un sándwich aplastada, está la pequeña y media burguesía. Esa pequeña y media burguesía pudiera haber jugado el papel de proletarizarse, pero no quiere jugar el papel de proletarizarse, ni tampoco los grandes capitalistas les dejan jugar el papel de entrar en el gran capitalismo. Entonces juegan el papel de teóricos de una nueva situación, y esa teoría de la nueva situación es justamente el fascismo. El fascismo es, por lo tanto, un movimiento de pequeña burguesía, y en cuanto a movimiento de pequeña burguesía, representa un cortafuegos. Cuando hay un fuego, lo inteligente es hacer otro fuego voluntario en una determinada que camine hacia el fuego original no controlado. Una vez que ese fuego voluntario creado en el cortafuegos se acerca al otro, se encuentran los dos fuegos, desaparece el fuego. De manera que el movimiento fascista, ideológicamente ideado por la pequeña burguesía, es un cortafuegos para impedir el avance y la victoria del proletariado internacional. De ahí, por ejemplo, que haya pues unas ciertas mejoras sociales, que haya un recurso al folclore popular, en fin, todo lo que nosotros conocimos en la CNS por un lado, en educación y descanso por otro lado, que vosotros habéis vivido muy bien. Esta es la situación. Entonces, hay, debido a esa actitud hipócrita del Comité de No Intervención, debido a ese apoyo descarado y definitivo de las dos potencias que estaban preparando, en efecto estaban preparando la Segunda Gran Guerra Internacional, que va a estallar por fin en septiembre de 1939, pero que hasta incluso puede decirse o puede derivarse de ello la importancia de la Guerra Civil Española, que hasta que la Guerra Civil Española no termina y no empiezan a situarse cada una de las naciones en sus respectivos sitios, no estalla la guerra internacional. La Guerra Civil Española termina el 1 de abril de 1939. Y en septiembre de 1939 estalla la guerra internacional con la invasión de Polonia. Es decir, hay una seis meses, no llegan a seis meses, quizá cuatro o cinco meses, entre el final de una guerra y el comienzo de otra guerra. De manera que sí juega un papel fundamental en todos los órdenes la Guerra Civil Española. Y es una guerra de clases. Es una guerra de clases, una guerra fundamentalmente donde el capitalismo, en este caso, se sirve de la ideología fascista servida por la pequeña y media burguesía para aplastar, para dominar de una manera definitiva. No es, por lo tanto, un putsch militar a los que los tenían acostumbrados desde el siglo XIX los militares. No. No es un putsch militar donde se levanta el general X, entra a caballo en el Parlamento y proclama cualquier situación política. No, es una situación perfectamente sabida. Y como es una situación de guerra de clases, precisamente, el programa está claramente establecido. Hay que eliminar totalmente la posibilidad de que aquella clase baja, aquella clase obrera, que tiene esa capacidad de organizarse, esa capacidad agresiva de oponerse, esa capacidad incluso de vencer en los cuarteles a los propios militares, esa clase obrera hay que eliminarla. Franco tenía en la cabeza gobernar 50 años, erradicar todo lo que fuera, romper toda la memoria histórica que hubiera respecto a una cuestión de desarrollo obrero, y después todo sería coser y cantar. De alguna manera, Franco, pues aquello que decía de las cosas quedan atadas y bien atadas, de alguna manera sí eso está ahí. Sí eso está ahí, un poco lo que decía Pepe, el hecho de que van a preguntar a un compañero y dice no me acuerdo, a tal, ese temor profundo que sembraron en los propios obreros que no se atrevían, por razones de persistencia y de subsistencia, no se atrevían a decir a sus hijos quiénes eran, dónde habían militado, en qué consistía la doctrina que ellos habían defendido, qué ideales mantenían, por qué habían luchado, etcétera, sino que, en general,
la actitud ante no te ocupes de eso, déjate de eso, tú vete a lo tuyo, y esa actitud, digamos, individualista de que cada uno se ocupara de su propio problema, ha creado una situación internacional, realmente nacional e internacional por otros aspectos, pero aquí, en nuestro caso, una situación nacional, en donde ha favorecido grandemente el desarrollo de, digamos, de que el capitalismo se instalara firmemente y sin grandes peligros, como es la situación actual. Bien, pues todo eso no podía por menos. Si tenemos una organización UGT de 1 millón de afiliados, si tenemos una organización CNT de cerca de 2 millones de afiliados y pasa de los 2 millones con la guerra, y esas situaciones, esas dos organizaciones, son las que tiene en mente Largo Caballero desde noviembre de 1936 para llegar a formar un gobierno sindical, un gobierno puramente sindical, sin contaminación política, porque ahí radicaba la fuerza. Bien, pues si pensamos en eso, entonces pensamos que 3 millones de hombres organizados y 3 millones de hombres dispuestos a cambiar una situación político, social y económica, requieren por parte de su enemigo, por parte de aquel que quiere oponerse a ese movimiento, un plan, un programa de exterminio. Y el programa de exterminio queda claramente planteado, y Goebbels en esto sirve a Franco en la mano, pues cuáles pueden ser los datos y los medios por los cuales puede crear ese sistema de terror que meta al Guardia Civil en el cuerpo, es decir, que no necesite ya tanto del Guardia Civil fuera con la fusta levantada, sino que meta al Guardia Civil dentro para que ese Guardia Civil metido dentro cree una situación de prohibitividad que donde uno mismo se niega a sí mismo la realización de ciertos actos que de buena gana haría. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues con un exterminio total. Yo a los 15 años estaba en el campo de Barcarès, un campo de concentración en el sur de Francia, donde al ejército español que había ido a Francia después de llegar allí los militares fascistas, uno de tantos campos, había 7 o 8 campos, aquel era uno de ellos. Allí me encontré con un asturiano que había pertenecido a las Juventudes Libertarias a los 17 años, 17, 18 años, y que había sido fusilado, estaba lleno de tiros. Tenía tiros por aquí, tiros por aquí, tiros por todos los sitios. Bien, había sido fusilado y me contó cómo le habían fusilado. En Gijón hay lo que se llama Cima de Villa, que es una colina que da al acantilado del mar. Pues bien, los fusilaban en fila, los ponían en grandes filas, los fusilaban con ametralladora y luego los tiraban al acantilado. A este hombre le fusilaron de los últimos y cayó encima de un montón de muertos, de manera que no cayó encima de las rocas, los muertos le salvaron la vida, le salvaron el golpe. Cuando a las 5 de la mañana vuelve en sí, se nota herido y tal, pero se siente con fuerzas, va rodeando la playa, él vivía en una casa cerca de la playa, se mete en casa, ya no le van a buscar porque estaba tachado de la lista. Y luego este hombre se ocupa con... Gijón era una ciudad donde el movimiento anarcosindicalista era muy fuerte y en general en España, entonces busca los medios de salir por medios clandestinos, sale de España por los Pirineos y se engloba otra vez en Cataluña en el ejército popular, en las milicias populares. Cuando termina la guerra pasa a Francia, va a Barcarès y allí lo conocí yo. Como anécdota puedo decir que este hombre fue el que más influyó en mí para adherir a una ideología, si queréis llamarlo así, de tipo anarquista. Este era un hombre no solamente en aquellas discusiones muy vivas que se mantenía un ejército derrotado en 1939, un ejército derrotado, un ejército machacado, que duerme en la arena, que come mal y que sin embargo
está tratando de explicarse por qué se perdió la guerra, y allí había republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas de todo tipo, y allí se hacían discusiones. Aquella fue mi verdadera universidad, allí fue donde yo aprendí algo. Bien, pues aquel hombre para mí fue una luz, porque cuando todos recibían un paquete de su familia, lo primero que hacían era guardarlo, ir a su rincón y comérselo a escondidas y tal, y cuando aquel hombre recibía un paquete de la familia o de quien fuera, lo ponía en medio de la barraca y de allí comía todo Dios hasta que el paquete se acababa. De manera que a mí me dio a entender que aquel hombre no solamente hablaba bien y decía cosas, sino que obraba bien, y lo que obraba era congruente con lo que decía. Pues bien, este hombre obraba así, pero yo sé también de otros fusilamientos. Un tío carnal, no carnal mío, un tío marido de una tía carnal mía, a la hermana de él le cortaron los pechos, porque lo sabe él y eso, y la tiraron por el acantilado de Candás. Pero no solamente a ella, sino generalmente así. Cuando se mataba a la gente, no la mataban y la enterraban, sino que mataban a la gente y la dejaban en los caminos, a la orilla de los caminos, para que sirviera de acto de terror. De manera que el programa era un programa de aterrorización popular. Y ese programa estaba plenamente asumido. Y ese programa fue el que se continuó después en los campos de concentración, el que se continuó en las cárceles, el que se continuó en el Valle de los Caídos y en todas tantas cosas como se hicieron, que ahora tímidamente empiezan a querer, pero donde no se dice ni la quinta parte de lo realmente lo sucedido. Pues bien, yo creo que esa es la situación, y así hay que encarar la situación. Una situación militar que estaba perdida de antemano porque la ayuda italo-alemana y portuguesa era total y decidida, y porque las potencias occidentales no tenían ninguna voluntad de salvar a la República Española, sobre todo porque la República Española se había dado un proceso revolucionario, y ese proceso revolucionario había llevado a la creación de las colectividades, a la colectivización de la industria, a la conversión de los ayuntamientos en consejos locales, en fin, a la democracia directa. Había, por lo tanto, un programa revolucionario vivo que ahí está, y que es del que nosotros tenemos que hablar. Y eso no le interesaba de ninguna manera a las potencias occidentales. Hubo incluso en un momento de la guerra una proposición de Camillo Berneri, que fue la de trasladar a nuestra gente al norte de África. El norte de África español, el norte de África colonizado por España, era plenamente confederal. Allí la UGT no pintaba absolutamente nada. Entonces, este proponía lanzar a gente en el Marruecos y allí levantar en contra de los dominadores coloniales, levantarlos en contra de ellos y, por lo tanto, hacer que la cabeza de puente, la base logística que Franco tenía en el norte de África, la perdiera. Si esto se hubiera llevado a cabo, como Camillo Berneri creía, la liberación de los países árabes del norte de África y por ellos y todos los demás se hubiera adelantado más de 15 o 20 años. Pero Francia, y además la Francia mandada por León Blanc, la Francia mandada por un socialista, dijo: ¡ay de vosotros si tocáis el norte de África y iniciáis cualquier cuestión de estas! Francia se oponía totalmente porque el Marruecos era principalmente francés antes que español. Y Francia, ni siquiera un socialista lo quería. Lo mismo que Napoleón, con todo su, digamos, su voluntad de libertad, etcétera, etcétera, se oponía realmente también a la liberación de los esclavos, porque no le convenía. De manera que esta es la situación, y en ese terreno podemos decir que la guerra estaba claramente de antemano perdida. Es decir, aquella guerra que en las tres cuartas partes se había ganado dando el pecho frente a los militares en los cuarteles y en las calles, estaba perdida por el curso de la guerra y por los intereses allí y eso. Todas las operaciones que se hicieron eran operaciones que tendían
o bien a mantener el prestigio de una parte política, por ejemplo, la batalla de Teruel para garantizar, digamos, la hegemonía comunista en el mando del ejército. La propia batalla del Ebro, por una parte, apunta a la implantación o al mantenimiento de la importancia del comunismo en los estados mayores, y por otro lado, políticamente, Prieto, Indalecio Prieto, quería también emplear esa batalla del Ebro causar un quebranto grande a las fuerzas franquistas e inmediatamente proponerle un alto el fuego mediando Eden, mediando el ministro de Exteriores inglés. Prieto, desde el principio de la guerra hasta el final de la guerra, no vio la solución de la guerra española nada más que en la mediación inglesa, en un status quo de la situación. Aquella batalla del Ebro costó al ejército republicano 60.000 bajas y la pérdida de un montón de efectivos por razones de tipo político. De manera que la guerra estaba militarmente perdida por todas esas razones. Y después estaba también, digamos, lo que sucede en el interior de la guerra del campo republicano, es también una clara prueba de cómo la presión de las clases está ejerciendo allí su acción. Tenemos, por ejemplo, que frente a aquella actitud del anarcosindicalismo que produce las colectivizaciones de la industria y del campo y que fuerza los decretos de colectivización de octubre de la Generalitat de Cataluña y más tarde del Gobierno Central en respeto de aquello que los propios obreros habían conquistado, posteriormente, pues esto ocurre ya, por ejemplo, en los sucesos de mayo de 1937, es ya un enfrentamiento claro entre las posiciones que tienden a mantener la legalidad republicana en los aspectos de democracia formal, y en estos están incursos, pues, la Esquerra Republicana de Cataluña, el Estat Català, la Acción Catalana, por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco, por otro lado, está el propio Partido Comunista, por otro lado, está la derecha del Partido Socialista, Prieto y compañía, y en este trance es cuando se enfrentan las dos posiciones y en las calles de Barcelona suceden los acontecimientos de mayo que terminan con 500 muertos y más de mil heridos y con el triunfo, naturalmente, del bando gubernamental. Bien, esto sucede en mayo. En agosto sucede la anulación, la ruptura del Consejo de Aragón. Y esa ruptura del Consejo de Aragón, para producirla, Negrín, ya en el gobierno, pelele de la URSS, pelele de Moscú, pelele de Stalin, manda allí a la 11 división mandada por Lister, manda a otras divisiones también, no recuerdo cuál era, la 29 me parece, mandada también por otro comunista y otra más mandada por un nacionalista catalán. Y estos destruyen el Consejo de Aragón. Naturalmente lo que no pueden hacer es destruir la propia CNT que está y al propio pueblo anarcosindicalista, y entonces lo que anulan es el Consejo, pero la Federación de Colectividades, que antes formaba parte, digamos, de un organismo del Estado, ahora pasa a formar parte de la propia Confederación Nacional del Trabajo. Es decir, deja de pertenecer al Estado y pasa a pertenecer a la sociedad, y eso quizá sea, desde mi punto de vista, lo que tenía que haber hecho la CNT con toda la situación revolucionaria, en vez de haber colaborado en la Generalitat y en vez de haber colaborado con el gobierno de Largo Caballero. Pero, en fin, como se ve, todo esto es un producto de unos enfrentamientos progresivos, y esos enfrentamientos progresivos se definen en la ruptura o el enfrentamiento de dos estrategias, lo que llaman primero la guerra y después la revolución, o la estrategia de revolución y guerra simultáneamente, que era la proposición de Durruti. Pero después esto va
como se trata de un enfrentamiento interno, va creando una situación de terror, primero en la retaguardia y luego en el frente, y esa situación de terror va creando un desánimo en los combatientes, y ese desánimo en los combatientes es el que yo veo, oigo reflejado después en las discusiones de las barracas del campo de Barcarés en 1939. Hay un movimiento de desánimo, de decir qué pasa, para quién estamos luchando, por quién, a dónde vamos, qué es lo que queremos, y naturalmente la fuerza, entre tanto, la fuerza militar pertenece a los fascistas y va eliminando progresivamente al campo republicano. Bien, esto termina, por lo tanto, en la toma de Barcelona el 29 de enero de 1939, concluye después en el pacto de Casado con la Junta de Defensa en contra de las unidades comunistas para la entrega de Madrid, con la condición de dejar salir a la gente que quisiera ir hacia Valencia. Esto ocurre el 1 de abril de 1939. Así termina, materialmente hablando, militarmente hablando, la guerra civil. Ahora, viene después la implantación del proceso fascista. Y esa implantación del proceso fascista es donde ya, digamos, de una manera sistemática, se va implantando, imponiendo todo el programa de depuración, todo el programa de ideologización, todo el programa de implantación de aquella doctrina ideológica ideada por la propia burguesía, a base de cuáles son las fuerzas que lo apoyan: los grandes latifundistas, los falangistas como representantes de la pequeña, ideológicos de la pequeña burguesía, y por supuesto los grandes latifundistas españoles y los grandes capitalistas. De manera que esto, todo ello apoyado por la Iglesia. En este caso yo no puedo por menos de aducir hechos que apoyan la tesis y los datos que Pepe acaba de mencionar. La Iglesia viene jugando tradicionalmente un papel ideológico de apoyo a los opresores, de un papel de justificación de la injusticia, un papel de justificación del gobernante. Los movimientos que se forman en la Iglesia, del tipo de los irmandiños o del tipo lo de White en Inglaterra, etcétera, son movimientos masacrados por los gobiernos y masacrados también por la propia dirección eclesiástica. No tienen ningún futuro, de manera que los que podíamos llamar movimientos de efervescencia pro justicia en el interior de la Iglesia son aplastados por la propia Iglesia. Y lo que no puede, porque eso se vio, es decir, en el norte, en todos los sitios, cuando se asaltan las iglesias, no solamente se incendian las iglesias, se descubren que las sacristías eran también almacenes de armas para la subversión fascista. Es decir, que juegan un papel absolutamente, y luego ya el papel que juega la Iglesia en la represión es algo terriblemente vergonzoso, es algo inhumano, algo que llama la atención de cualquier conciencia. La Iglesia juega un papel acompañante de la represión más criminal, de la represión más viva, de la represión más efectiva. Y esto es algo, bueno, que quizá el hecho de que Pío XII, por ejemplo, bendijera las armas que Italia mandaba al fascismo español, pues queda pálido ante los hechos concretos que se cuentan. Por ejemplo, si leemos la historia de la muerte de un campesino español, escrita por Ramón J. Sender, quien el traidor es el párroco y demás, es que los que juegan el papel de chivatos, los papeles de edad, justamente es esto. De manera que hay un hecho, y es que la Iglesia viene jugando tradicionalmente ese papel, y entonces es perfectamente explicable que aquellos que están oprimidos se revuelvan contra sus opresores, y uno de sus opresores es justamente la Iglesia. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que en el furor, en la efervescencia del levantamiento, las iglesias hayan sido quemadas. De manera que en la cuestión de la Guerra Civil Española, primero hay que encuadrarla en el campo internacional, después hay que encuadrarla en un análisis de clases, hacer un análisis estructural de la propia, luego, si acaso,
un análisis, el análisis más fácil es el análisis militar, porque se ve muy claro cuáles son los factores combinados con los factores políticos. Hay que preguntarse por qué la guerra, cómo la guerra y para qué la guerra. Ese para qué la guerra, para qué ha servido la guerra desde el punto de vista proletario, es quizá un poco porque hay frente a la historia oficial, frente a la historia clerical de los hechos, hay una cosa que se llama intrahistoria. Esa intrahistoria, lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, esa está agazapada en el seno del pueblo. Esa está haciendo su trabajo, esa aparece en el momento en que menos le conviene al propio opresor. Al invierno no le come el lobo, el invierno está ahí, el invierno aparece. Los hechos tardarán más o menos en aparecer y en descubrirse, pero todo lo que se ha hecho para ser descubierto. De manera que los hechos aparecerán, los hechos estarán ahí, y este acto tiene la misión de contribuir a esa clarificación de los hechos que debe contribuir a una clarificación de conciencia, y esa clarificación de conciencia es una recuperación de la dignidad por parte del pueblo español. Ahora hablamos. Bonito, gracias.